Vamos a Madrid, 10 y 2 minutos. La sala quiere hacer constar una precisión, una cuestión de orden, que estamos absolutamente convencidos de que es innecesario el recordatorio, pero pese a todo, permitirá evitar interrupciones y darle más agilidad a la práctica de la prueba testifical. Se trata de recordar que estamos interrogando a testigos y que nuestro sistema no permite o no conoce la figura del testigo opinante o el testigo que formula juicios de valor, ya sea de carácter jurídico, ya sea de carácter sociopolítico, sobre los hechos que se están enjuiciando. El testigo, y sé que puedo ofender incluso la cultura jurídica de prácticamente toda la sala, el testigo es un tercero que viene a contribuir al esclarecimiento del hecho. En consecuencia, opina exclusivamente sobre aquello que percibió por sus sentidos. Vamos a evitar valoraciones, vamos a evitar debates y sencillamente vamos a agradecer a todos los testigos que han sido propuestos por cualquiera de las partes su contribución al esclarecimiento, insisto, del hecho. Sé que esto es algo que tenemos todos presentes, pero conviene, en fin, no olvidarlo, sencillamente para así evitar interrupciones continuas de la presidencia, que por otra parte en este caso no haría sino cumplir no solamente con la ley, sino con lo que es, como no podía ser de otra manera, el sentido y la percepción de todos los integrantes de la sala. En consecuencia, vamos a iniciar la práctica de la prueba testifical llamando, por favor, a don Joan Tardà. Buenos días. Siéntese ahí, por favor. Ahí, en la derecha suya. Vamos a ver, ya sabe que ha sido usted citado como testigo, en este caso, por el ejercicio, por quienes ejercen la acción popular, la acusación, y tengo que preguntarle cuál es, también ha sido, efectivamente, también ha sido propuesto por la defensa del señor Cusar, si no me confundo. Bien, en cualquier caso, su nombre y apellidos, por favor. Joan Tardà i Coma, soc diputat del Congrés dels Diputats. Su edad. ¿Edad? 65. 65 años. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Profesión? Profesor. ¿Conoce usted a los procesados? Sí, os conec. ¿Tiene alguna relación de amistad, de parentesco, de dependencia laboral con alguno de ellos? Compañeros y amigos algunos, sí. ¿Esa amistad le va a impedir a usted un testimonio veraz o no le va a impedir un testimonio veraz? En absoluto. Estupendo. ¿Usted ha estado alguna vez procesado? ¿Ha estado no. alguna vez procesado? No. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí. Prometo. Promete decir la verdad. Estupendo. Bueno, pues conteste con verdad a las preguntas que le va a formular el representante de la Acción Popular. Sí, con la venia de esta excelentísima sala. Buenos días, señor Tardà. Buen día. El pasado 29 de julio de 2018, en relación con el referéndum del 1 de octubre, usted escribió el siguiente mensaje en la red social Twitter, traduzco el catalán al español: la negativa del PP y PSOE a dialogar, el qué y el cómo, nos obligó a desobedecer y a autodeterminarnos el 1 de octubre. ¿Recuerda usted haber escrito este mensaje? Bé, en primer lloc vull dir que jo parlaré en català. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox. Mire, vamos a... No empezamos bien. No empezamos bien. Mire, de entrada, cuando yo le he preguntado a las generales de la ley, si usted me dice que quiere hablar en catalán, pues probemos lo necesario y decidimos lo necesario. Pero usted sabe que como testigo tiene la obligación
de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio. Una cosa es que la sala haya concedido el derecho a cualquiera de los acusados a expresarse en su propia lengua, sin perjuicio de que por razón de la metodología que se le ofrecía o que se tomaba o se le ponía a su disposición se ha producido un rechazo, pero otra cosa bien distinta es que los testigos no se expresen en la lengua oficial, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231, cuando se trata de actos procesales que se desarrollan en esta sede. En consecuencia, con independencia de quién le pregunte... Pero para que lo entienda yo, que soy lego en la materia, sí. ¿Tengo derecho a responder en catalán o no? No. Si es tan amable, responde usted en castellano a las preguntas que le va a formular la acusación. En primer lugar, quiero decir que... porque además enmarcará las respuestas que tenga que hacer a las personas que me lo pregunten, que este juicio está inspirado en la venganza. En la venganza mire, de un Estado ver, que se sintió humillado señor Tardá, el día 1 de octubre. Señor Tardá, mire, vamos a ver. Usted no estaba cuando yo he hecho la advertencia previa. Es una advertencia que es lógico que usted no estuviera porque todavía no había sido llamado. Usted ha sido llamado a este juicio por la acción popular y por la defensa del señor Busar, pero ha sido llamado en la condición de testigo. Sí. De acuerdo con nuestro sistema, usted dice que no conoce los términos legales, que es lego en esta materia. De acuerdo con nuestro sistema, el testigo es alguien que se pone a disposición, a petición de cualquiera de las partes, acusadoras o defensoras, de la Administración de Justicia, exclusivamente para contribuir al esclarecimiento del hecho. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de cuál es su estado y el escenario. Esto es exclusivamente la sede del Tribunal Supremo en el que usted está para ayudarnos a conocer el esclarecimiento del hecho, pero a partir de lo que usted percibió por los sentidos. No puede usted hacer, me veo obligado a interrumpirle cada vez que lo intente, porque no está usted autorizado a hacer valoraciones políticas, pese a su condición de diputado, que es un hecho conocido por todos. Entonces, le pido, por favor, que se someta a lo que es la razón de su llamamiento. Su llamamiento es exclusivamente para que nos ayude al esclarecimiento del hecho, pero no a partir de sus valoraciones. Es exclusivamente a partir de lo que usted pudo percibir. Si estuvo usted en alguno de los acontecimientos del 20 de septiembre, si no estuvo, en función de lo que le pregunte la acusación popular primero y las defensas después. Entonces, le pido, por favor, que prescinda usted de valoraciones sobre la impresión que tiene de este juicio y de este tribunal, que incluso yo se la respeto, pero no puede usted expresarla. Tiene otros foros para expresarla. Pretendía responder a... No, es que le ha preguntado sobre un tuit. Sí, claro, me ha preguntado sobre qué opinión tengo yo. No, le ha preguntado... ¿Sí? No, perdone, señor Sardá. ¿No? Tardá. Que lo repitan. Perdone, le ha preguntado sobre un tuit y va a repetir la pregunta para que todos tengamos claro qué es exactamente lo que le ha preguntado. Repita la pregunta, por favor. Sí, con la venia, señor presidente. El pasado 29 de julio de 2018, en la red social Twitter, usted escribió en relación con el referéndum del 1 de octubre el siguiente mensaje, lo traduzco del catalán al español: la negativa del PP y PSOE a dialogar el qué y el cómo nos obligó a desobedecer y a autodeterminarnos el 1 de octubre. ¿Recuerda usted este mensaje? No lo recuerdo, pero posiblemente lo escribí, puesto que es lo mismo que le dije al señor Rajoy en la sesión de investidura del año 2016. Lo dije desde la tribuna al señor Rajoy en la sesión solemne de investidura. Es más, yo al señor Rajoy le dije: señor Rajoy, estamos ante una encrucijada. Hay una demanda democrática en Cataluña y usted, que es el presidente legítimo del gobierno del Reino de España, usted tiene que decidir. Tiene que decir si opta por una vía democrática que ya fue iniciada por los suecos y los noruegos del año 1905, que culminó con el acuerdo entre Londres y Edimburgo para hacer posible un referéndum, o bien opta por la vía de la judicialización y de la represión. Y yo le dije al señor Rajoy, además con la cortesía que siempre nos hemos tenido y el respeto mutuo, le dije: si opta por esta segunda opción,
es muy posible que en el Reino de España vuelva a existir la figura del preso político y del exiliado. El señor Rajoy, en la réplica, me dijo que lo que yo decía era un aventurismo, que esto no iba a ocurrir, puesto que vivíamos en una sociedad democrática, pero aquí estamos. De manera que yo creo que lo que me pregunta el abogado queda respondido con unas palabras, creo que pronunciadas con toda solemnidad y respeto, en el Palacio de las Libertades, que es el Congreso de los Diputados. Otra pregunta, por favor. Sí, con la veña, señor presidente. En lo que usted conoce, ¿fue el referéndum del 1 de octubre la culminación de una unidad de acción y de propósito de todo el ámbito independentista catalán para desobedecer y autodeterminarse? Fue la voluntad de un pueblo indefenso, cívico, pacífico y democrático, que por aquello que ocurrió previamente, cuando el año 2014, tres personas, una de ellas Jordi Turull, hoy aquí, otra en el exilio Marta Rovira, y una persona que entonces era diputado, Joan Herrera, que no era independentista, con el mandato de dos terceras partes del Parlamento de Cataluña, fueron al Congreso de los Diputados a pedir autorización para hacer un referéndum. El señor Rubio Llorente, creo que un académico respetado por todos, ya dijo que existía el peligro que si no se asumía el escenario de un diálogo y una negociación con una demanda catalana tan masiva, podría ser que la consecuencia fuera una convocatoria de elecciones plebiscitarias. De todo aquello, de aquellos polvos, pues surgieron los lodos de un proceso que todos los demócratas siempre hemos querido, tanto españoles como catalanes, que fuese dialogado, puesto que lo que tenemos entre manos es un conflicto entre demócratas. Y solo me cabe pensar que en el mundo en que vivimos, en el núcleo del mundo desarrollado, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, creo que nuestro compromiso es el diálogo. Razón por la cual, efectivamente, lo que usted me pregunta forma parte de nuestro discurso democrático. Otra pregunta, por favor. En lo que usted conoce, ¿fue el referéndum del 1 de octubre la culminación de una idea preconcebida de separación unilateral? Mire, vamos a ver, de vamos a ver, señor letrado. Sí. No centramos lo que se pide de un testigo por iniciar la frase diciendo en lo que usted conoce, porque lo que le está pidiendo es una valoración, y además una valoración sobre comportamientos de terceros. Entonces, si es tan amable, pregúntele por lo que él conoce, pero en relación con los hechos por él percibidos. No le pida valoraciones sobre movimientos políticos, sobre movimientos sociales o sobre hechos de otra naturaleza, hechos protagonizados por terceros. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. En lo que usted conoce, y ya me rectifica en todo caso, señor presidente, los ahora acusados estaban integrados en esta idea preconcebida, unidad de acción y de propósito. Fíjese, señor letrado, está usted intentando preguntarle al testigo qué es lo que pensaban o cómo se habían integrado los acusados. Le está pidiendo no lo que él, en definitiva, percibió, lo que pudo saber de los hechos, su presencia, sino le está pidiendo que valore comportamientos ajenos. Entonces, tenemos que evitar esto, porque si no, desnaturalizamos lo que es el significado de la prueba testifical. Y sabe perfectamente que la sala ha sido, iba a decir tremendamente generosa, no, ha sido lo que tenía que ser la declaración de pertinencia de la prueba testifical. Tenemos 500 testigos, pero por favor, como no nos ajustemos a lo que la ley de enjuiciamiento criminal pide de un testigo, nos vemos con un problema serio a la hora de encauzar el desarrollo de la prueba testifical. Sí, señor presidente, si únicamente estaba preguntando sobre conductas de los acusados, yo creo que tienen que ver con los hechos. Sí. No, pero evidentemente las conductas de los acusados es lo más importante desde la perspectiva del objeto del proceso. Pero para probar la conducta de los acusados, no le pregunte al señor Tardá ni a ningún otro testigo qué es lo que él piensa de lo que hicieron los otros. Bien. Estamos, insisto, esto es muy claro, no existe el testigo llamado para la valoración de los hechos, de comportamientos ajenos. No existe el testigo opinante. Entendido, señor Soria. Gracias. Le pregunto, señor Tardá,
¿usted ha estado presente en alguna reunión con alguno de los acusados para tratar la convocatoria del referéndum del 1 de octubre? Mi actividad como diputado y diputada siempre ha estado dentro del marco de mis competencias, de mis obligaciones, y es evidente que siempre actuando bajo el registro que todo diputado democrático tiene que cumplir, que no es otro que las normas democráticas. De manera que... ¿Estuvo usted en alguna reunión? En las reuniones de mi partido, por supuesto, efectivamente. Uh-huh. Yo soy un representante político que acude a todas las reuniones de su organización política, y como diputado, pues, efectivamente, participo de muchas comisiones que no son orgánicas del partido. Es evidente, por supuesto. Correcto. Yo estaba preguntándole si era con alguno de los acusados y si recuerda alguna reunión concreta en relación con este asunto. ¿Recuerda usted una reunión concreta con alguno de los acusados? Evidentemente. Todas las reuniones de la dirección de Esquerra Republicana, yo compartía mesa, debate, con los miembros de mi partido que hoy están aquí, claro, evidentemente. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. El Ministerio Fiscal tiene la palabra si quiere interrogar al testigo. No hay ninguna pregunta, señor. Muchísimas gracias. La Abogacía del Estado. Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor Tardá. Buen día. ¿Conoce usted al señor Jové? ¿A quién? Al señor Jové. ¿Jovet? Ah, Jové. Le puedo decir Jové, pero... Sí, bueno, no cuesta tanto, con un poco de interés, pero bueno. Sí, claro, es compañero de Esquerra Republicana, una muy buena persona, sí. ¿Conoce usted un documento que se incautó en un registro que tuvo lugar en la casa del señor Jové, que se denomina Enfocats? No. Ninguna pregunta. Muchísimas gracias, señor abogado del Estado. En la defensa del señor Cusar. Bueno, no soy de Junqueras y Romeva, pero no sé si el orden vamos a seguir ahora el de las defensas. Este testigo está propuesto por el señor Cusar. Sí, pero bueno. Allí. Bueno, si quiere, efectivamente esperamos. ¿Quiere usted interrogar primero? Yo creo que sería más interesante el resto de las defensas, si tiene alguna pregunta, y que culminara la defensa del... De acuerdo, señoría. Pero si prefiere, en la medida en que es su testigo, ¿prefiere usted iniciar el interrogatorio? Perfecto. Yo hoy no tengo inconveniente, señoría, que alteremos este orden. ¿Perdón? Con la medida, señor presidente. Sin perjuicio de que... Si no... Señor presidente, sin perjuicio de que la presidencia pueda aceptar, si lo estima conveniente, que en el futuro las defensas se puedan repartir un poco los turnos de inicio, si no hay ningún conflicto, empezaría yo. Por la presidencia no hay ningún conflicto y que sean ustedes los que fijen el orden de interrogatorio. Muy bien. Buen día, señor Tardá. Buen día. Esquerra Republicana es un partido independentista, lo ha defendido desde hace tiempo, y supongo que usted lo sabrá. Somos un partido republicano que compartimos con centenares de millones de personas de todo el mundo los valores republicanos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y ciertamente somos un partido accidentalmente independentista, y somos un partido socialdemócrata y profundamente antifascista. Somos un partido democrático y además es un partido que está muy enraizado en la sociedad catalana y que además siempre ha defendido las tesis iberistas de la fraternidad de los pueblos de la península ibérica. Vamos a hacer alguna pregunta, un segundito, vamos a hacer alguna pregunta sobre los hechos, si es tan amable, porque... Bueno, era para saber si el ideario de su partido era público o no, y desde cuándo han manifestado públicamente que son independentistas. Sí. Es que su ideario es un ideario evidentemente político y además es conocido por todo aquel que quiera aproximarse a lo que es el mapa político español. Por hecho notorio. Puede que no sea tan notorio porque es lo que se juzga aquí. ¿Ustedes en alguna ocasión han promovido o han explicado con qué métodos quieren ustedes o en base a qué valores quieren conseguir ese objetivo de la independencia? Estamos, mire, vamos a ver. Estamos exactamente igual. No
¿no ha sido llamado el señor Tardá para que nos hable de los métodos de Esquerra a la hora de luchar por su ideario político y por lo que considera la salida de la independencia? Estamos exclusivamente enjuiciando lo que el fiscal y las acusaciones atribuyen a los señores que están y señoras que están en los sillones de atrás. En consecuencia, no le preguntemos a él cuál es el ideario de Esquerra en la lucha por el objetivo político legítimo de conseguir la independencia. Entonces, por favor, las mismas advertencias que le he hecho a la acusación que ha propuesto al testigo se la tengo que hacer a usted. Bien, señoría, pero entiendo haga que sea preguntas en relación, sí, con los hechos, si es tan, sí, amable. Sí, señoría, pero entiendo que el juicio precisamente es sobre los métodos, porque el ideario, si no se juzga, entiendo que son los métodos. Sí, ¿no? Pero los métodos se lo hemos preguntado en interrogatorios extensísimos a los acusados sobre los hechos que protagonizaron. Y de lo que se trata precisamente no es de que la sala se ilustre sobre cuáles serían los métodos del señor Tardá. No, 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 yo digo los de su partido, los no, pero los es que de no su nos interesan. Intereses. Es que no nos interesan. Ah. Todos ellos han hablado en su propio nombre y en nombre del partido en el que están integrados. En consecuencia, teniendo el conocimiento de los testigos directos, de los imputados, de los investigados, acerca de los hechos que protagonizaron el ideario político en función del cual habían ejecutado o habían impulsado esos hechos, no tiene ningún sentido que el señor Tardá, por más que su opinión sea muy valorable y muy respetable, pero insisto, aquí ha comparecido como testigo y el tribunal lo está viendo como testigo, no lo está viendo como diputado con toda su libertad y toda su capacidad para en otro entorno, sí, sí, en otro ambiente extender las consideraciones sobre su ideario político. Haga preguntas, si es tan amable, relacionadas con los hechos protagonizados por los acusados. Vale. Voy a hacer preventivamente, en todo caso, una protesta por la inadmisión de la pregunta. Perfecto. Aunque pueda entender que se entienda como un hecho entonces incontrovertido que los métodos eran pacíficos. Usted, y siguiendo al hilo las preguntas del compañero, usted en sus manifestaciones públicas ha apelado muchas ocasiones a la movilización ciudadana, ¿no? Como le preguntaba al compañero, ¿entendía esa movilización como un sistema de coacción al Estado? No, estoy convencido que la movilización ciudadana ha sido hoy y en tiempos precedentes, ha sido una forma de reivindicación para hacer avanzar las ideas sociales y todo ello dentro de un marco democrático y dentro del régimen de libertades que hemos conquistado. Evidentemente, entiendo que la movilización ciudadana es un factor de progreso en la medida que es la expresión de la libertad individual. ¿Usted vio el 20 de septiembre una movilización ciudadana, pero estuvo presente delante de la Consellería? Sí, estuve presente, puesto que yo había tenido días antes un accidente en Asturias, en un mitin republicano, y saliendo del hospital, yendo en taxi a mi casa, oí por la radio que ciudadanos estaban concentrándose ante la consellería. Y yo fui hacia allí, entiendo que como diputado mi obligación era ir, y me presenté allí cuando todavía había quizás 200 personas, quizás menos incluso. Y es más, tomé la palabra. Tomé la palabra y me dirigí a los concentrados, a los ciudadanos que estaban concentrados allí. Al cabo de quizás una hora y media, no puedo concretar más. Y me dirigí a los ciudadanos precisamente para reclamarles que en todo momento, y creo que puedo citar casi casi textualmente lo que dije, con voz alta, creo que incluso me incorporé un poco para que pudiera ser visto, es más, sin ningún aparato de altavoz, lo cual significa que aquello fue algo absolutamente espontáneo, y me dirigí a los ciudadanos reclamándoles sobre todo, que no se cayera en ninguna provocación, que había que evitar cualquier violencia. Es cierto que yo tenía miedo que hubiera infiltrados que provocaran violencias. Dije que no podíamos descarrilar,
que todo había que hacerlo cívicamente y pacíficamente y que si no, no valía la pena y que votaríamos, efectivamente, que votaríamos, pero todo a la catalana, es decir, cívicamente y pacíficamente. Y creo que, además, la gente aplaudió y no me aplaudieron a mí, aplaudieron las palabras, creo que sensatas, que este diputado pronunció y que cualquier demócrata hubiera pronunciado en mi lugar. ¿Quién le convocó a esa reunión o cómo se enteró? ¿Perdón? ¿Quién le convocó a esa concentración o cómo se enteró? Me enteré por la radio del taxi, yendo hacia mi casa desde el hospital. ¿Le dio la sensación de que era una concentración organizada previamente o...? Ya le digo que tuve que alzarme como pude, es más, tenía el húmero roto, además tenía mucho dolor, lo cual me impidió estar todo el día allí. Y tuve que hablar de viva voz porque no tenía ni tan solo un aparato para poder hacerme oír más. Quiero decir que tengo la impresión que lo que viví fue algo muy espontáneo y además cargado de responsabilidad por parte de los ciudadanos. No digo que no existiera indignación, porque repito que las palabras sensatas que yo dije, porque tenía la obligación de decirlas como diputado y como persona que cree que solamente podemos ganar si lo hacemos a la catalana, fueron aplaudidas, y perdone la petulancia. ¿Usted vio algún acto de violencia en esa concentración? En absoluto. Repito, aplaudieron palabras muy, muy sensatas, que tenían como punto central no caer en ninguna provocación. De hecho, eran palabras que hemos repetido hasta la saciedad y que no vale la pena ningún objetivo político. De hecho, incluso hemos dicho que ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña, ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña valen una mínima violencia. ¿Usted también participó en la jornada del 1 de octubre, en el referéndum? Por supuesto. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida y en el momento de votar pensé en mi familia republicana que no lo podía vivir. ¿Usted previó que esa jornada sería una jornada de choque violento entre los votantes y la policía? En absoluto. Es más, la actual ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el día 2 registró en el Congreso de los Diputados una interpelación, una demanda urgente de interpelación, a fin y efecto de reprobar, y digo reprobar porque así lo dijo ella misma, durante el debate de la moción subsiguiente a esta interpelación, reprobar a la vicepresidenta del Gobierno español, la señora Sáenz de Santa María, por la represión del día 1 de octubre. Es decir, queda claro que la sorpresa, la indignación, no solamente afectaba a aquellos que la habíamos vivido directamente, físicamente, sino que afectaba a cualquier demócrata, incluso personas tan alejadas de nuestras tesis como la señora Margarita Robles, que se vio obligada, supongo que por convicción, no lo dudo, a presentar, digo, una interpelación que tenía que ser debatida al cabo de una semana, que hubiera dado lugar a una moción escandalizada, indignada, además las palabras fueron ratificadas por el señor Sánchez, a raíz de los actos vandálicos que avergüenzan a una democracia del día 1 de octubre. Lo que ocurrió es que al día siguiente, el día 3, el jefe del Estado, Felipe VI, hizo el discurso en el que se avalaba la represión y se legitimaba el a por ellos, razón por la cual luego el Partido Socialista retiró la interpelación y este debate ya nunca se substanció en el Congreso de los Diputados. Aún así, creo que vale la pena, por elevación
este ejemplo, lo cual nos lleva a un escenario un tanto surrealista. Este mismo gobierno, ahora, o estas mismas personas ahora en el gobierno, lo que hacen es publicitar ante el mundo que los hechos del 1 de octubre, represivos, son una noticia falsa. No casa, no cuadra que hoy se nos diga desde el gobierno que lo que ocurrió el 1 de octubre es falso, una noticia falsa, inventada, y en cambio estas mismas personas, algunas de ellas personas tan respetadas como la señora Margarita Robles, con la cual tengo una relación excelente y muy cortés y de respeto académico también, el día 2 hizo un movimiento político de una gran envergadura, presentar una interpelación a fin y efecto de reprobar a la vicepresidenta del gobierno como responsables de la actuación policial del día 1 de octubre. Yo no tengo más preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra defensa quiere preguntar? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Señor Tardá, hola, buen día. Mire, yo le quería preguntar, como diputado que es usted del Congreso de los Diputados, si usted conoce si en el Congreso se han aprobado leyes por lectura única en varias ocasiones y leyes importantes. Sí. A ver, me coge. Sí, por ejemplo, ahora que caigo, incluso la reforma de la Constitución, o la Ley Orgánica del Poder Judicial, o la LOREC, es verdad, sí, sí. ¿La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también? Utilizando este procedimiento, un procedimiento reglamentario. Como todos los reglamentos, son de goma. Depende de quién tiene la manija, ¿no? Pero, en definitiva, sí, efectivamente, yo he vivido en el Congreso de los Diputados trámites parlamentarios de leyes de enjundia, como, repito, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se han tramitado de esta manera, ¿sí? ¿Sabe usted si en el caso de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incluso la Comisión de Venecia dijo que podía afectar a la neutralidad de este órgano y fue una reforma muy polémica? Sí, hubo debate sobre ello. Bien, en el parlamentarismo, y perdonen, mi experiencia tampoco es tan, pero uno intenta aprender, ¿no? Hay situaciones un tanto dificultosas y que entrañan mucha polémica. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con los dictámenes del Consejo de Estado, hasta qué punto son vinculantes o no, o políticamente interpretables los dictámenes de los letrados de las Cortes. Estamos en un terreno en que todo es susceptible de ser políticamente muy polémico. Recuerdo, por ejemplo, que el Consejo de Estado, a raíz de la reprobación que hizo el Parlamento de Cataluña del rey Felipe VI, el Consejo de Estado dictaminó que era posible hacerlo y, en cambio, el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional. De manera que usted me pregunta por cuestiones de la praxis diaria del parlamentarismo y debo decirle que, efectivamente, pues todo ello está sujeto a interpretaciones y es susceptible de debates, pero concretamente lo que usted me dice, sí, sean por lectura única leyes de mucho calado se han modificado, incluso la Constitución española, con este procedimiento y despertando, evidentemente, polémica. ¿Otra pregunta? ¿Tiene otra pregunta? Sí, una última respecto a esto y después ya tengo otra de diferente y ya está. Respecto a esto, si recuerdas que en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se prescindió del dictamen del Consejo de Estado. Si lo recuerda. Que no se solicitó. Sí, y además creo que incluso hubo una cierta polémica porque la presidenta no convocó a la mesa del Congreso, sí. De acuerdo. Y ahora le pregunto, a ver si recuerda usted si el 22 de septiembre acudió... ¿Perdón?
el día 22 de septiembre de 2017, si recuerda, se acudió a la Ciudad de la Justicia a esperar que saliesen los compañeros que habían detenido el día 20 de septiembre. Sí, por supuesto. Sí, sí, acudí. De acuerdo. Acudí, y además lleno de indignación. De acuerdo. Muchísimas gracias. Por favor. La defensa del señor Gusart. Sí, ya casi no me quedan preguntas, señoría. Vamos a ver, recuerda usted, señor Tardá, me centro en el 20 de septiembre, cuando acude usted delante de la vicepresidencia de la Consellería de Economía y Vicepresidencia. ¿Recuerda usted si en la puerta de la Consellería por fuera se mantenía una pareja de Mossos de Escuadra y una pareja de Guardia Civil? Yo diría que sí, pero... Pero yo diría que había una situación de normalidad. Normalidad, es más, yo creo que con algunas personas estuvimos intercambiando opiniones, estuve por la acera, por la puerta. Es decir, no me sentí en ningún momento violentado por nadie, ni que nadie me violentara, ni que las personas que estuvieran a mi lado estuvieran tensas. De manera que entiendo que el escenario no era un escenario de tensión. Yo creo que era más bien de una indignación de estar viviendo una situación absolutamente anómala y desde mi punto de vista inmerecida. ¿Recuerda usted si había numerosa prensa en la puerta de la Consellería? ¿Perdón? Numerosa prensa en la puerta de Consellería, sí. Reporteros gráficos. Había prensa, seguro, porque recuerdo algunas caras, sí. No sabría decir si era mucha o poca, pero había prensa, seguro, porque incluso creo que... había cables, sí, había prensa. No sé si a esa hora de la mañana que usted llegó ya estaban, pero ¿recuerda usted si a esa hora ya había prensa gráfica subida encima de los vehículos de la Guardia Civil que estaban estacionados delante? No puedo decirlo, no sé, ni me fijé. Ninguna pregunta más, gracias. No sé. Muchísimas gracias, señora letrada. Señor Tardá, puede usted marcharse, le agradecemos su testimonio. Le agradezco que pueda marchar. Ya sabe que la ley de enjuiciamiento criminal prohíbe la comunicación entre testigos que ya han declarado y aquellos que están por declarar. En consecuencia, yo le invito a que abandone, si es tan amable, la sala y el edificio. Muy bien. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.